Pasamos a otros temas. Cansados de no ser escuchados, más de 150 agricultores de los valles de Yuta, Quilca y Siguas realizaron una movilización por el centro de la ciudad, exigiendo al gobierno regional la reubicación del proyecto Maje Siguas, uno debido a que más del 80% de los terrenos agrícolas de estos valles se perdieron por las filtraciones de agua provenientes de esta irrigación. Más de un centenar de agricultores de los valles de Yuta, Quilca y Siguas realizaron una movilización por el centro de la ciudad de Arequipa exigiendo al gobierno regional la reubicación en el proyecto Maje Siguas 1, debido a que más del 80% de los terrenos agrícolas de estos valles se perdieron por las filtraciones de agua provenientes de esta irrigación, situación que los afecta desde hace más de 28 años sin que hasta la fecha se les dé una solución. No es justo todo lo que viene ocurriendo en San Juan de Siguas con los derrumbes de los cerros. Prácticamente San Juan de Siguas en un 80% desapareció. No es justo que en Quilca, con la salinidad del agua, su producción de un 100% haya bajado a un 30%, a un 20%. Creo que eso no es justo. No es justo que ya se hayan iniciado las filtraciones y los derrumbes en el distrito de Santa Isabel de Siguas, en la zona de Cuján. Y en el distrito de Yuta, los agrietamientos están afectando tremendamente los terrenos de cultivo. Y se pretende decir y decir de que no, que ya se resolvió el problema del Valle de Siguas, y ustedes saben que eso no es cierto. Ustedes debieron haber sido reubicados en Maje Siguas 1, ¿qué pasaba? Justamente, estamos exigiendo no la reubicación, estamos exigiendo que los agricultores de Siguas, Quilca, Yuta sean asentados en el proyecto Majes en vía de compensación, pero en terrenos hábiles para el desarrollo agrícola. Tenemos el segundo problema. El segundo problema es en cuanto a los agricultores asentados en las secciones D y E como danificados de Siguas, Quilca, Guasamayo. A esos agricultores jamás se les ha resarcido un metro cuadrado. Sin embargo, ahora la Autodema está negando que los agricultores de la sección D y E se acojan a la ordenanza 166 con la disculpa de que debemos entregar nuestros fundos, y nuestros fundos no debemos entregar. Vera Pacheco precisó que los 500 agricultores esperan por años su reubicación por cuanto perdieron sus tierras debido al excesivo uso de agua en el proyecto Maje Siguas 1. Detalló que de las 600 hectáreas de terrenos agrícolas de San Juan de Siguas se perdieron el 80% por los deslizamientos y salinizado de tierras. En Quilca, de las 700 hectáreas, el 40% están inservibles, y en Yuta se perdió el 50% de las 400 hectáreas, convirtiendo a estos valles en pueblos fantasmas. Estamos hablando de más de 1.800 hectáreas en los valles de Siguas, Quilca, Yuta. Y no olvidemos que la mayoría de agricultores son minifundistas. Y estos minifundistas tenían su vida propia. Vivían de una o dos hectáreas. Con eso vivían, con eso educaban a sus hijos, con eso tenían su casa. En fin, y luego, al desaparecer esos minifundios, o esa hectárea, o esos dos hectáreas, ese agricultor se queda sin nada. En el distrito de San Juan de Siguas, reiteramos, el 80% ya desapareció. Ya no existen viviendas, ya no existen terrenos de cultivo, no existen escuelas, no existe iglesia, no existe el cementerio. Ante la negativa por parte de las autoridades regionales de dar una solución a los pedidos de los agricultores, amenazaron con radicalizar sus protestas e iniciar una huelga de hambre, así como una marcha de sacrificio hasta la ciudad de Lima, para conseguir el apoyo del gobierno central y se dé una solución a este problema.